Hi Kathy, hi Brenda, hi Janet, hi Carlos, how are you? How's everybody doing? Hi Andrea. Nice hair, dude. Oh, yeah, thank you. Oh, excellent. How was your day, Andrea? Working manualidades, Ah, okay. work, Handcraft. Yes, working yeah, on handcraft. Handcraft. Yes, craft someone else. okay, Handcraft someone else. And yeah. thank you for having the camera on. Gracias por tener la cámara prendida. Hi, Brenda, how are you? Sandoval, how are you? Mr. Sandoval, how are you? Tiene apagado el telemicrófono. Ahí sí. How are you, Mrs. Sandoval? I'm fine. Okay, excellent. How was your work? ¿Cómo estuvo su trabajo? Hi, Corey, how are you? I'm fine, teacher. I'm Okay. fine, you. Excellent. Thank you for asking. Hi, Jenny, Lizeth. ¿Cómo está? Hi, good evening. Good Very good. evening. Excellent. Nice to see you. And, You? okay, I'm doing fine. Thank you. Thank you. Okay, quiero ver. So we have Andrea, we have Brenda, and we have Jenny and Janet. Are you there? Corey? Hi, teacher. Hi, how are you? Yes, I am. I want to see you. I want to see you. I want to see Brenda. I want to see Brenda Cruz. Hi, Hi, Peter. Hi, Hi. Carlos. Hi. Hi, teacher. Thank you for turning the camera on. Gracias por prender su cámara. Excelente. So we're going to start our class today. We have a lot of things to cover today. Hi, Brenda Cruz. We have a lot of things to cover today. Yesterday we were working on the can someone remind me, puede alguien acordarme what we were working on yesterday, en qué estábamos trabajando ayer. Using going to, yes, and we have some words that we work on, ¿verdad? Teníamos unas palabras que trabajamos en ellas, ¿cuál es ella? Una de ellas, ¿cuál es? Cualquiera me puede ayudar, por favor. Corey, Brenda, Dicet, Brenda Cruz, Brenda Sandoval. The parts of body. Okay, the parts of the body, ya vivo en las partes del. The common illness. Common illness, yes, Common, también common, ¿qué? Common medication. Medicine, Oh, yes, medication. medicine también. Okay, very good. ¿Alguien me puede mencionar un nombre de alguna medicina que se acuerda? Muscle cream. Muscle, Aspirin. aspirin, yes. Muscle cream, yes. Very good. También teníamos jarabe para la tos, como se decía. Cough Syrup, yes. Y gotitas para la tos también, ¿cómo se llamaban? drops. Cough Drops. drops. Yes, cough drops. Yes, muy bien, excelente. Muy bien, entonces estamos listos para continuar. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con los imperativos. ¿Se acuerdan? Una palabra imperativa
Tiene dos partes, bueno, hay tres partes, pero las partes que vamos a ver más que todo son el positivo y el negativo. Por ejemplo, cuando yo digo, Brenda Sandoval, párese, póngase de pie. Eso es... No, pero nomás es un ejemplo, después vamos a ver eso. Cuando yo digo, Brenda Sandoval, póngase de pie, ese es un comando, ¿verdad? Es un imperativo, algo mandatorio, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, prendan la cámara, es un imperativo, un mandatorio, algo mandatorio, ¿ya? Ese sería positivo. Si es negativo, es no prendan la cámara, no prendan el micrófono, ¿ya? No tengan el radio prendido cuando estamos en la clase. Apaguen la televisión. Esos son imperativos, ¿ya? En español. Lo vamos a aprender en inglés, como se dice en inglés, ¿ok? Entonces, la palabra imperativa, ¿qué indica, Andrea? Una orden. Una orden, muy bien. Gracias. Y a Brenda Cruz, ¿qué clase de imperativos tenemos? Vamos a ver. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Corey, un ejemplo de un positivo. En español, ¿verdad? Turn off the light. En español, sí. Prende la luz. Yes, prende la luz. Okay, very good. ¿Y un negativo, Carlos? No watching TV. No me escucha. Okay. Do not watch TV. Yes. Jenny Lisette, un positivo, imperativo. Abre la puerta. Abre la puerta, exacto. Dina Ofelia, un imperativo negativo. Ok, no me escucha. Okay. No le escucho, el internet me está fallando. Sí, tiene razón, sí está fallando. Ok, entonces vamos a ver esos imperativos, los vamos a ver, voy a compartir una pantalla y vamos a ver un PowerPoint, ¿ok? Entonces, lo hemos preparado aquí, el PowerPoint. Si lo ven, me dicen, si no lo alcanzan a ver, también me avisan, por favor, ¿ok? Entonces, tenemos aquí este PowerPoint, que también lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp. Ya bajaron los que puse en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Esos son para que ustedes estén practicando. Ok. Today we're going to be talking about the three types of imperative sentences, ¿ya? En este caso son oraciones imperativas, mandatorias, comandos, ¿ya? What are the three types of imperative sentences? Tenemos mandatory, la palabra se explica, ¿verdad? Dice mandatory, algo que me están mandando, que tengo que hacer. La otra es instructions. Cuando le digo, okay, in order for you to change the light bulb, first what you need to do, you need to turn the switch off. ¿Ya? Le estoy dando instrucciones, pero le estoy mandando a lo que tiene que hacer. ¿Ya? Esas son instructions. Y la otra es recommendation. Okay, for you not to get sick whenever it's raining, make sure that you have an umbrella with you. ¿Sí? So you will not get wet. Entonces, esa es recomendación, pero es imperativa. Le estoy diciendo, para que usted no se vaya a enfermar cuando llueva, llévese una sombrilla, ¿ya? Es imperativo. Ahora, lo podemos cambiar eso, hacerlo más, más polite, o sea, más educadamente. Please, don't turn the light off. ¿Yes? Es lo mismo que le estoy diciendo, pero le estoy parando la palabra please. ¿Yeah? Si yo le digo, Andrea, please, turn your camera on. ¿Sí? Le estoy poniendo el please y eso se hace más suavecito, pero no deja de ser imperativo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta de los imperativos? ¿Cuántos imperativos tenemos? Tenemos mandatory,
Repitamos, mandatory. Mandatory. Instructions. Instructions. And recommendations. Recommendation. Ok, so esos son los tres que existen. Hay más, pero aquí son los que vamos a ver. Entonces vamos a ver unos ejemplos de examples of positive imperatives. Estos son ejemplos de positive imperatives. Dice, please close the door if you don't mind. If you don't mind. If you don't mind, esa expresión que le está diciendo, si no te importa, ¿verdad? Si no te importa. Por eso dice, please close the door if you don't mind. Por favor, cierra la puerta si no te importa, ¿verdad? Si no, if you don't mind, es como que si no te molesta, ya, si no te molesta, cierra la puerta, if you don't mind. ¿Ok? El otro dice, just close the door. ¿Cómo se oye ese imperativo? ¿Se oye como que está contento o no? Just close the door. ¿Ya? Usted, por ejemplo, dice, Brenda Sandoval dice, teacher, do you want me to close the door? Ah, just close the door. Se oye bien así pensado, ¿verdad? Bien imperativo. Entonces, eso es el positivo. Ahora dice, close the door. Solo close the door. Ese es más directo todavía. Y el otro dice, close the door. Will you? Cierra la puerta. ¿Puedes? Entonces, close the door. Will you? Imperativo. Y luego tengo el close the door. Can you? Close the door. Can you? Yes. Pero sigue siendo imperativo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de estos? ¿No? No. Ok. Entonces, lo voy a leer yo and repeat it after me. I'm going to read it and then you repeat it after me. Lo voy a leer y usted lo repite después de mí, ¿ok? So, are you ready? ¿Están listos? Yes. 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 Ok. Please close the door if you don't mind. Please close the door if you don't mind. Pero se dice if you don't mind. If you don't mind. If you don't mind. Con la D al final. Con la mind. D. Mind. Mind. Excelente, Andrea. Mind. Excelente. La otra dice. Mind. La otra dice. Just close the door. Just close the door. Very good. La otra dice, close the door. Close the door. Next one says, close the door, will you? Close the door, will you? My goodness, that sounds very good. Close the door, can you? Close the door, can you? Very good, excellent. Okay, so that's the positive imperatives. Now we're going to take a look at the examples of negative imperatives. Negative imperatives, ¿qué es lo que se le pone al principio? Si se fijan aquí. Don't. Negativo, el auxiliar. El don't. Don't. Solo se le pone el auxiliar don't. ¿Yeah? Don't. Porque si lo hacemos. Don't. Don't eat don't. In class. Don't eat in class. Yes. Es un mandatorio, ¿verdad? Y el otro dice, don't play with your cell phone. Solo uno está repitiendo. Michelle, ¿alguien tiene la televisión muy fuerte? Ya voy a ver. Ya voy a ver quién. Ok. Vamos a ver. Entonces dice, don't eat in class. Don't eat in class. Lo vamos a hacer despacio. Don't eat in class. Yes. In class. La otra dice, Don't play with your cell phone. Yes, la otra dice, don't be late. Don't be late. Very good.
Estoy escuchando unas T's ahí al final que se le está oyendo, se le está oyendo bien bonito. O sea, se les escucha, don't be late. Muy bien, excelente. Don't be late. Ok, entonces estos son los, vimos ya ejemplos de positivos imperativos y negativos imperativos. ¿Alguna pregunta de ellos? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, no. Ahí tenemos esos, que les voy a enviar eso al grupo, de los negativos y positivos imperativos. Ok, entonces vamos a ver ahora, vamos a ver lo que nos enseña la página de web de la plataforma. ¿Cuántos están trabajando en la plataforma? Yes. Ok, very good. Ok, entonces la 2-7 acerca de los positivos y negativos dice, by the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Okay? So, entonces, cuando terminemos esta clase, usted va a poder usar los positivos y los negativos, los imperativos. Okay? Vamos a ver la información que tenemos aquí. En un momento va a salir en la discusión. Acuérdense que hay que trabajar en la discussion. Okay. Yes. Okay. Entonces vamos a escuchar este video, ¿ok? Por favor, déjenme ver un momento, por favor. Ok, ya estamos bien, ok. Vamos a oír el video. Está muy bien lenta, la página de la plataforma está lenta, pero es a nivel... Hi everyone, in this class you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at it. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Ok, vamos a ver a ver qué es lo que está pasando aquí. En este caso tenemos varios imperativos aquí. ¿Alguien me puede decir si escuchó algún imperativo positivo o negativo? Me dice, hello, Mr. West. Yes. How are you today? ¿A dónde escuchó, Dina? I don't like coffee, tea. Okay. Le dije que no podía tomar ni café. I don't drink soda. Imperativo es cuando usted negativo. Cuando usted dice imperativo a alguien, cuando usted le ordena algo a alguien, es que se aplica el imperativo. Por ejemplo, hello, Miss West. How are you today? ¿Hay algún imperativo ahí? No, ¿verdad? Yes. No. Y ella le dice, not so good. Not so good. No muy bien, ¿verdad? No. Y ella dice, so what's wrong exactly? Entonces, exactamente, ¿qué es lo malo? Y dice, I'm exhausted. I'm exhausted es como cuando usted está más que cansada. ¿Sí? Más que cansada, exhausted. Why are you so tired?
¿Por qué está tan cansada? I don't know. I don't know. No sé. I just can't sleep at night. Solamente no sé que no puedo dormir en la noche. Okay. Let's take a look at you. Okay, vamos a revisarla. Dice, I'm going to give you some pills. Voy a darle algunas pills. Yeah. Take one pill every night. ¿Ese es imperativo? Sí. Okay, there we go. Ese es imperativo. Take one pill every night. Tómese una píldora cada noche. Sí. Yes. Every night. Después de la cena. After dinner. Entonces le está diciendo las instrucciones. ¿Se acuerdan de instrucciones? Este es un imperativo de instructions. Take one pill every night after dinner. Y después ella dice, okay. And don't drink coffee, tea or soda. ¿Es imperativo? Imperativo. Exactamente. Ese es otro imperativo porque le está diciendo qué es lo que no tiene que hacer. Don't drink coffee. Posesivo. Tea or soda. Y ella le dice, anything else? ¿Algo más? Le dice ella. You don't work too hard. Otro imperativo. Le dice, no trabajes muy duro. ¿Ves? Y luego le dice ella, all right, está bien, thanks. Gracias, Dr. Young. ¿Ok? Entonces, lo voy a leer yo y ustedes lo repiten después de mí. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok. Hello, Miss West. Yes. Hello, Miss West. Hello, Miss West. How are you today? How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? So, what's wrong exactly? Exactly, yes. I am exhausted. I'm exhausted. Muy bien. I'm exhausted. Andrea, no exhausted, exhausted. Exhausted. Andrea, exhausted. No, exhausted. ¿No? La U no se tiene que escuchar. Exhausted. Exhausted. Muy bien, excelente. Why are you so tired? Why are you so tired? Tired. Yes, okay. I don't know. What are you so tired? Very good. I don't know. I don't know. I just can't sleep at night. I just can't sleep at night. Very good. Night. Okay, let's take a look at you. Okay, let's take a look at you. Yes. You. Okay, I'm going to give you some pills. I'm going to give you some pills. Okay. Take one pill every night after dinner. Take one pill every night after dinner. Andrea, léalo conmigo solo usted. Take one pill every night after dinner. Take one pill every night after dinner. Very good. Okay. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else?
Anything else? Yes, don't work too hard. Yes, don't work too hard. All right, thanks. All right, thanks. Acuérdense que la I se oye, la Y se oye como I, entonces you. Doctor Young. Doctor Young. ¿Alguna pregunta, alguna palabra de aquí que no entienda? ¿O estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien todos? Ok, vamos al next. Entonces, el next, vamos a ver el knowledge check. Y tenemos unas palabras aquí. ¿Alguna palabra aquí que alguien no entienda? La primera es call. La segunda es stay. Es como quédese o estése. Quédese. Por ejemplo, stay still quiere decir, hey, quédese quieto. Stay still, quédese quieto. El otro dice don't go. Don't go. En inglés, no por vaya. Favor. En inglés, por favor. Don't go. Y el otro dice... Don't drink. Very good. See. Sí. Y la otra es take. Yes. La otra es... Take. Don't worry. Be happy. Very good. Okay. En la última es don't eat. Okay. Ahora repitan después de mí. Call. Stay. Don't drink. See. Don't worry. Don't eat. Okay, very good. Excellent. ¿Alguno que necesite ayuda con esta pronunciación o las tenemos todas ya? ¿Estamos bien? Yes. Okay. Tenemos bien. Excelente. Entonces, estamos bien. Vamos a ver aquí a dentist. Entonces, a dentist, tenemos una palabra aquí. De todas estas, vamos a ver cuál palabra vamos a escoger. Y tenemos la selección aquí. Sí. Don't go. Call a dentist. Call a dentist. Muy bien. Entonces dice, call a dentist. If you have a toothache, what do you want to do? Si tiene dolor de diente, ¿qué va a hacer? Dice, I am going to call a dentist. Yes. Andrea, if you have a toothache, what are you going to do? I am going to call a dentist. Dinah, if you have a toothache, what are you going to do? Dina? I am going to call a dentist. Very good. Jenny Lizette, if you have a toothache, what are you going to do? I am going to call a dentist. Very good. Excellent. Okay. Vamos a ver. La next one is too much. Vamos a ver. Se la cambió, teacher. Se la cambió a dentist. No, perdón. Sí. Call a dentist. Okay. La número dos dice too much.
¿Cuál sería la que vamos a ir? Too much. ¿Puede ser stay too much? No. Don't drink too much. Podría ser. Call too much. Yeah. No. Take. Oh, don't hit. ¿Ah? Don't worry. Don't worry too much. Yes. Don't worry too much. Yes. Don't worry too much. Hey, Andrea, if it is too rain, if it is raining too much, hey, don't worry too much. Yes. If it is raining, don't worry too much. Yes. Si está lloviendo, no se preocupe demasiado. Yes. Okay. Okay. Entonces, don't worry es no se preocupe. Yes. Teacher, I wasn't able to do question number 10 on the exercise. Yo le voy a decir, don't worry, I'll help you to do it, okay? No se preocupe, yo le ayudo a hacerlo, okay? Jenny, if you are the, if you have a headache, don't worry too much, just take a pill, yeah? Si usted tiene dolor de cabeza, no se preocupe mucho, solo tómese una pastilla, yeah? Una pastilla. Yeah, don't worry. Take a pill, ¿verdad? O aspirin. Okay. Aspirin. Número tres. ¿Alguna pregunta de la número dos? Don't worry. Estamos bien, ¿verdad? Número tres. Dice, to aspirin. ¿Cuál sería la? Take. To aspirin, yes. Entonces, tómate dos aspirinas o agarra dos aspirinas. Take to aspirin. Yes? Okay. Vamos a ver número cuatro. To school. Vamos a ver número cuatro. To school. Don't go to school because the pandemic, right? Because the pandemic right now is too dangerous. So don't go to school. Just take classes from home. Yeah? Porque la pandemia está muy peligrosa. No se vaya a la escuela. Tomen las clases en la casa. Very good. Ahora vamos in bed. In bed es en la cama, ¿verdad? Vamos a ver. In bed, ¿qué es lo que vamos a ver? Stay. 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 Stay in bed. Stay quiere decir quédese, ¿verdad? Stay in bed. Ok. Carlos, if you have the flu, ¿se acuerdan the flu, verdad? Yes. Ok. Carlos, if you have the flu, stay in bed. Stay in bed, okay? Yes. Okay. Jenny, Lizette, if it is raining, stay in the house. Stay in the house, okay? Si está lloviendo, okay. ¿Qué le dije? Quédese. Me quedo en la casa. There we go. Yes. Stay. Yes. Uh-huh. Okay. Number six. Okay. A doctor. Number six, ¿qué podemos decir del doctor? Sí, a doctor. Sí, a doctor. Sí, the doctor. Yeah. Ajá. Y, Miguel Lara, if you feel sick, go and see the doctor. ¿Sí? Go and see the doctor. If you feel sick, Miguel Lara. ¿Bien? Entonces, si se siente enfermo, vaya y ve al doctor. Vaya y vea al doctor. Esa es una forma de decir en inglés, see the doctor, vaya a pasar consulta con el doctor. Eso es lo que quiere decir, see the doctor. ¿Ok? See the doctor. Yes. Por ejemplo, usted dice, a teacher, tomorrow I will not attend class because I have to go and see the doctor. Yes. No me está diciendo que vaya a ir a ver al doctor, sino que me está diciendo, tengo que pasar consulta con el doctor. Pasar consulta con el doctor, yes. Okay, oh, I have an appointment with the doctor. Tengo una cita con el doctor. I have an appointment with the doctor. An appointment. Yeah, very good. Okay, number seven, coffee. Don't drink. Hey. Don't drink. Who doesn't drink coffee? ¿Quién no toma café, verdad? Todos tomamos café. Okay, so don't drink coffee. Por ejemplo, me puede decir, Andrea me dice, teacher,
I have a blood pressure. Tengo la presión alta. I have a blood pressure. Tengo la presión alta. Yo le voy a decir, Andrea, don't drink coffee anymore. Ya no tome café. Yes? Don't drink coffee anymore. So, ahí es un imperativo que digo, don't drink coffee. Número 8. Any don't eat. Don't eat any candy. Yes. Don't eat any candy. Okay. Candy is dulce. Candy. Dulce. Entonces dice, dice Brenda Sandoval, teacher, sabe que me están, my teeth hurt. Yo le voy a decir, do you eat candy? Yes, teacher, I love candies. Okay, don't eat any candies. Okay, ya no coma dulces. Yeah, eso es lo que yo le voy a decir. Y me dice que le den los dientes. Yeah. Okay, ¿alguna pregunta de este, de esto? Del check knowledge. Todo estuvo fácil, ¿verdad? Sí, estuvo bien. Estuvo bien, ok. Entonces vamos a ver, a pasar a lo próximo que es lesson objective, que es el 2.10. By the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve your health. Improve your health quiere decir mejorar su salud. Yes. Improve your health. Improve your health. Por ejemplo, cuando estoy diciendo, Brenda Sandoval, you know, you are doing so well in class. You are improving. Yes. Está mejorando. Entonces, improve quiere decir mejorar. Ok. So, improve. De eso quiere decir mejorar. Dígame algún ejemplo, Carlos, usando la palabra improve. Ok, puede decir teacher. Next teacher. I want to improve my English. Yes, teacher, I want to improve my English. Por ejemplo, Jenny me puede decir, teacher, I want to improve my listening. Yes, mi oído. Brenda puede decir, teacher, I want to improve my reading. Yeah, mi lectura. Y Andrea puede decir, teacher, I want to improve my speaking. Yeah, mi hablar, quiero mejorarlo. Yeah, okay. Entonces, puede decirme reading, speaking, listening, writing, cualquiera de las cosas que quiera mejorar, Carlos. Okay. Carlos, ahí. Se fue Carlos. Ok, vamos a ver. Miguel Lara. No, teacher. Repeat, please, teacher. De los ejemplos que le di yo, dígame uno de esos ejemplos, pero aplíquelo a su vida, que es de mejorar. Pero la cosa que ahorita me perdí ahorita. Okay. Cuando estemos en la clase, por favor, no estén trabajando en la computadora porque se están perdiendo la información que les estoy dando. ¿Ok? Por favor. No, teacher. Teacher, es que tengo mala conexión de internet ahorita. Ah, sí, es cierto. Le oía entrecortado y trataba de estar oyendo lo más que pudiera. Perdón, my bad. Mi culpa. ¿Ok? Los ejemplos que yo le di fue, dije yo, Jenny, teacher, Jenny puede decir que quiere mejorar la forma de escuchar. Dice, teacher, I want to improve my listening. Ya, quiero mejorar mi oído. Miguel puede decir, teacher, I want to improve my speaking. Quiero mejorar mi hablado. Brenda Cruz puede decir, teacher, I want to improve my writing, mi escritura. Dina puede decir, teacher, I want to improve my reading. Quiero mejorar mi lectura.
Entonces, I want to improve, quiere decir, quiero mejorar my, y usted me dice que lo que quiere mejorar, es decir, lectura, escritura, listening, ¿ok? Ok. Ok, dígame. Entonces algo. Sería, I want, teacher, I want, teacher, I want to ajá. Improve, improve in my ear. Listening. My ear. Listening. Listening. Very good. Excellent. Listening. Brenda. A Brenda le hemos dejado solita, Brenda Cruz. Ok, Brenda, dígame algo que quiera mejorar usted. I want to improve my reading. I want to improve my reading. Very good. Writing. Writing. Writing, okay, writing es escritura. Writing. Okay, yes, Miguel, yes. Miguel Lara, writing. Very good, excelente. Miguel Lara. Teacher, yes. I want to improve my speaking. My speaking, very good. My speaking. And Dina Ophelia, what do you want to improve? I want to improve my speaking. My speaking. Speaking. Yeah, oh, my speech. Yes, my speaking, okay. Okay, very good. And Corey Monterrosa, what do you want to improve? Corey? No me escucha. ¿Eh? Corey? No me escucha. Okay, okay. Entonces, entonces eso es improve. La palabra improve quiere decir mejorar. ¿Sí? Okay, Andrea, me escuchó. Andrea, ¿qué quiere mejorar? What do you want to improve, Andrea? I want to improve my escritura. Este sería writing and okay. My Speaking. My writing, my speaking. Okay. And Jenny Lizette, what do you want to improve? Teacher, I need to improve my pronunciation. Pronunciation. Okay. Your pronunciation. Mm-hmm. Very good. And Brenda Sandoval, le pregunté. What do you want to improve? I want to me podría volver a preguntar, es que se escucha entrecortado. Ok, improve, estamos practicando la palabra improve. I want to improve my listening, I want to improve my writing, I want to improve Improve. Uh-huh. I want to improve my speaking. My speaking, yes. My speaking. I want to improve my speaking. Very good. Okay, entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver estas oraciones que están aquí. No sé si las podemos ver bien. 10 simple ways to improve your health. 10 formas diferentes para mejorar su salud. Yes. Salud. Okay, vamos a ver, repitamos. 10 simple ways. 10 simple ways. To improve. To improve. To improve. Your health. Your health. Your health. 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 La A no se escucha, ¿verdad? Health. 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 Very good. Okay. Health. Number one, dice, eat breakfast. Okay. Eat breakfast. Breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Breakfast gives you energy for the morning. Okay. Breakfast, ahí dice break, así, break, breakfast gives you energy for the morning. ¿Ok? Breakfast gives you energy
For the morning. Muy bien, se ve mejor. Number two, dice, go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Un walk, la L no se escucha. Entonces, walk. Yes, se dice walk. Walk. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Muy bien. Walking is good. Walking is good. Exercise. Okay, entonces vamos a ir a leer. Walking is good exercise. Walking is good exercise. And exercise is necessary for good health. And exercise is necessary for good health. Health. Number three, dice, floss your teeth. Floss quiere decir con el wax, floss. Hello? Ajá, con el hilo dental. Floss your teeth. Ajá. Floss your teeth. Don't just brush them. Don't brush them. Flossing keeps your gums healthy. Flossing keeps your gums healthy. Gums es la encía, ¿ok? La encía, esta. Esas gums. Eso quiere decir encía. ¿Ya? Gums. Es la encía, ¿ok? Número cuatro. Drink 8 cups of water every day. Drink eight cups of water every day. Okay. Water helps your body in many ways. Water helps your body in many ways. Okay. Ahora, number five, this is stretch for 5 minutes. Stretch for five minutes. Yes. Minutes. Stretching. Minutes. Yes. Stretching is important for your muscles. ¿Se acuerdan los muscles? Muscles. Yes. Stretching. Stretching is important for your muscles. Yes. Number six, this is wear a seat belt. Seat belt. Every year, seat belts save thousands of lives. Every year, thousands of lives. Okay, Carlos Bonilla, do something to challenge your brain. Challenge es como se llama retar a tu cerebro. Do something to challenge your brain. Do something to challenge your brain. Your brain, yes. Solo uno escuché, pero lo hice muy bien. For example, do a crossword puzzle or read a new book. For example, read a new book. Very good. Puzzle is rompecabezas. Puzzle. Number eight is protect your skin. Skin es la piel. Protect your skin. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Use lots of moisturizer and sunscreen. Very good. Number nine, this is get enough calcium.
Enough es suficiente. Enough calcium. Get enough calcium. Very good. Your bones need it. Your bones need it. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Yeah, dairy son productos lácteos. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Léalo así. Dairy foods like yogurt, milk, and dairy foods have calcium. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Have calcium. Very good. And number 10, this is take a time out. A break of about 20 minutes. Take a time out. Por ejemplo, yo estoy hablando muy rápido, usted me dice, teacher, time out, time out, time out. Que no hable mucho, ¿ok? Entonces, time, dice, time out. Very good. Out. Ahora, Carlos, léame lo de abajo, por favor. Do something different, for example, get up and walk, mm-hmm. or still down. Sit down. Very good. Lees muy bien. Do something different. For example, get up and walk or sit down. ¿Sí? Okay, very good. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna palabra ahí que no hayan entendido muy bien? ¿Algo que se oiga diferente? ¿Brenda? ¿Cruz? ¿No? Yo vi una y no me acuerdo qué se hizo. Ok, vamos a ver. Ok, entonces vamos a seguir con esto. Ahora vamos a hacer el knowledge check. Okay. Un momento, por favor, mientras. Vamos a ver. Vamos a ver el knowledge check, que es el número, the number 212, y vamos a hacer el number, el section number 3 tomorrow, ok. En el knowledge check tenemos ten simple ways. Ya leímos ese artículo, es el mismo artículo que vimos allá. Y vamos a ver number one. Number one dice, to get exercise. Eat breakfast, protect your skin, go for a walk or stretch for 5 minutes. ¿Cuál piensas? Hit breakfast. Go for a walk. Very walk. Good. Go for a walk. Go for a walk. ¿Verdad que es lo que dice? To get exercise, go for a walk. ¿Qué quiere decir go for a walk? Vaya a caminar, ¿yeah? Go for a walk. Por ejemplo, usted dice, teacher, yesterday I went for a walk. No, fui a caminar. Yes, I went for a walk. Very good. Number two, this is help your bones. ¿Qué son bones? Huesos. Huesos, very good. Huesos.
To help your bones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Get enough calcium. Get enough calcium. Get enough calcium. La palabra que ando buscando es enough. 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 La U no se escucha, se escucha una A, entonces enough, con F al final. Enough. Yes, get enough calcium. Very good, calcium. Enough. Entonces tenemos get enough calcium. Number three, to help your muscles, los muslos, ¿se acuerdan? What do we do? ¿Qué hacemos? Yeah. Help our muscles. Stretch. Stretch for 5 minutes. Stretch es estirarse. Yeah. Stretch for 5 minutes. Yeah. There we go. Stretch for 5 minutes. To help your muscles. Esa sería número 3, ¿verdad? ¿Sí? Yeah. O to help your muscles, ¿qué es lo que hacen? Stretch for 5 minutes. Or protect your skin. Estirar por 5 minutos. Proteger los músculos. Okay. Número cuatro. ¿Qué hacemos? To keep your gums healthy. To keep es para mantener sus encías saludables. To keep your gums healthy, ¿qué hace? Floss your teeth. Floss your teeth. Practiquemos la TH, la pronunciación, el sonido de la TH. Teeth. Tiene que salir. Porque si dice teeth. Dice thief, thief es un ladrón. Thief. Es un ladrón con F al final. Entonces es thief. 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 Muy bien. Excelente. Número 6. ¿Cuál es número 6? Número 5. Number 5. 5. To have energy for the morning. ¿Qué hacemos? Eat breakfast. Eat breakfast. Do something to challenge, go for a walk, stretch for 5 minutes, eat breakfast. To have energy in the morning. Okay? Puede ser que for a walk, puede ser que vayamos for a walk, ¿verdad? ¿Sí? Okay, number 6. Challenge your brain. Challenge, ¿qué dijimos que era challenge? La memoria. Reto. Para retar su memoria o la para, memoria. Sí, para ejercitar su memoria. To challenge your brain, ¿qué es lo que hacemos? Do a crossword puzzle or read a new book. Read a new book. Very good. So hacemos do a cross puzzle or read a new book. Very good. Excellent. Oh my goodness, you did it all. Ok, ¿alguna pregunta de esto, lo que acabamos de hacer? Any question? No. Ok, just make sure that you guys work on the platform. Remember that it is 80% of the platform. You need to do as tiene que hacer lo menos un 80% de la plataforma, ok? Para que pueda usted pasar el curso, para que pueda tener su certificado. Teacher, yes. Una consulta. Eso incluye lo que estamos haciendo ahorita más las discusiones. Una plataforma. Todo eso sí, todo tiene que hacer, terminarlo un 80%. Y el midterm y el final también. Acuérdense que mañana tenemos el midterm, ¿verdad? Ya, uno ya me dijo que lo hizo. Alguien me dijo que había hecho el midterm. Así que trabajemos en ello. También ya lo hice. Okay, very good. Trabajemos en ello para que nos vaya bien en este curso, ¿ok? Si hay algo que a ustedes no les queda muy claro, ayer tuve una sesión con una alumna después de la clase. Entonces,
porque me hizo una pregunta. Si usted tiene alguna pregunta, puedo darle unos 15 minutos, una sesión de Zoom, solo para usted, para poder explicarle eso, ¿ok? Si tiene alguna pregunta. Perfect. Durante el día estoy trabajando en otra parte, no voy a poder, pero después de las 4 de la tarde ya puedo, y después de la clase también puedo dedicar una media hora para ustedes, ¿ok? Para ayudarles en algo que no entiendan muy bien, ¿ok? Okay, teacher. Okay. Thank you. No, thank you for being such a good student. Okay, todos ustedes están haciendo un esfuerzo, así que extraordinario, porque vienen de trabajar y a veces no trabaja el internet, así que es comprendible. Gracias por estar en la clase siempre atentos, okay, y por estar trabajando en la plataforma. Okay, chao. I see you tomorrow. Tomorrow is Friday. Yes, good night. I see you tomorrow. Good all night. Of you. Yes, tomorrow. Okay. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Ciao. Good night. Good night. Good night.